Potro Álvarez. Venezuela, Puerto Rico. A mí me gusta, mami, cuando me miras así, con esos ojitos. 2016 ha sido un año de muchas transiciones. Desde que empecé a trabajar la canción Ojitos, que ha sido como que el primer single en el género del reggaetón, fue como un experimento para probar justamente ese género, esa velocidad que tiene la música urbana. Cuando lo hicimos, bueno, inmediato fue la aceptación, la canción empezó a colarse súper rápido y ahí fue que me llamó Potro Álvarez a decirme: hey, me gusta la canción, creo que te tengo una sorpresa porque voy a meter a Farruko en el tema. Yo obviamente súper emocionado, súper feliz, agradecido. Luego de esto pasaron, no sé, aproximadamente como 4 meses, empezamos a grabar el video junto a Marlon Peña, quien es el director, y empezamos a hacer el enlace no solamente con Farruko, sino con toda la empresa Carbon Fiber Music. Ahí conocí a Frank, Miami, a Nayira, a todos los que forman parte de su equipo y habíamos coincidido en muchas cosas en común, muchas formas de ver la música en común, y ahí dijeron: no, nos gustas, queremos firmarte y tal. Hay un montón de proyectos que nosotros sabemos que te pueden funcionar. Espero con el tiempo poder sorprender con éxito. Estoy trabajando duro todos los días para poder seguir manteniendo esa llama encendida de mi película real, como siempre le hago el nombre. Pero no es fácil, no es fácil, y una de esas es, bueno, el estar constantemente ahí diciéndole a tu público lo que está pasando, porque a veces muchas personas transversan, ¿se dice así? La información, y bueno, no es fácil tener que estar todo el día: no, mira, yo se los dije, pero escuchen Ojitos y también sepan que, bueno, estoy firmado por otra disquera, que también, bueno, es otro más. Es complicado, ¿no? Siempre trato de hacer un filtro de las partes bonitas, de la buena información, de la noticia que realmente tiene algo chévere que hablar. Desde que empecé a trabajar con Farruko, todo ha sido así, justamente un poco más internacional. Lo primero que hicieron fue darme un pasaje e irme a Miami. Allá estuve con los productores de ellos, Mafio, uno de ellos de República Dominicana, otro de ellos Russian de Jamaica, Charo Torres de Cuba, Frank Miami de Honduras, una fusión de todas las culturas, más obviamente mi acento venezolano y mi forma de cantar, influenciado por Cerrón de Florentino, por Oscar de León, por todo lo que nosotros hacemos. Toda esa mezcla en este disco yo creo que va a traer una sorpresa. Hasta ahora el título que le tengo es justamente así, la película real, quizás cambie, pero es uno de los pasos que hemos trabajado más. El concepto musical de mi música, lo que viene más adelante, es un concepto mucho más global. Ya tenemos unas participaciones, estoy súper feliz con esto. Soy fanático también del reggaetón, es un artista llamado Jay Álvarez, que admiro mucho. También tengo otro con Farruko. Y viene uno que estamos promocionando, vamos a promocionar acá en la gira junto a Maluma. Es uno de los temas que tengo mi esperanza. Es uno de los artistas que más admiro también en la música urbana por su posición y todo lo que le ha costado hacer. Además, lo parecido que es quizás el concepto a la nueva generación de reggaetón, que es como pop reggaetón, algo así. Lo que queremos es hacer reggaetón, pero hacerlo de una manera distinta, mucho más jocosa, mucho más divertida y, como siempre digo, con una vida positiva, llevando todo un concepto con todo lo malo para afuera y todo lo bonito contigo. Eso yo creo que es quizás el plus. Sí, esa es la filosofía, va siempre. Familia, yo soy Sixto Rain, Original Boy. Quiero enviar un saludo a todos los lectores de Últimas Noticias. Gracias por estar aquí. Mira, aquí estoy desde la sede, toda esta gente que trabaja a diario por ustedes. Extremadamente originales. Ay, 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 lo que tú me haces no es normal. Una vaina sobrenatural en otro lugar. Yeah. Arroba soy Rain Instagram, Sixto Rain Snapchat, ¿ok? Sígueme. Se le están poniendo chiquititos con una sonrisa de ladito.